último día que tienen las aerolíneas con operaciones de carga para trasladar sus operaciones del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, ¿será posible? Cabe recordar que a principios de este mes, el presidente López Obrador extendió el plazo para que las aerolíneas se trasladaran al AIFA, dejando en el aeropuerto Benito Juárez solamente los vuelos que simultáneamente contengan mercancías y que trasladen pasajeros. Actualmente, ya hay algunas aerolíneas que realizan sus operaciones de carga desde Santa Lucía, como DHL, Lufthansa, Air France, KLM, entre otras. Y, según señala Isidro Pastor, director del AIFA, la idea es que para septiembre se tenga un total de 27 aerolíneas funcionando. El propio director ha detallado en múltiples ocasiones que la AIFA cuenta con la infraestructura necesaria. Por ejemplo, puede recibir al mismo tiempo hasta 5 aviones de gran tamaño, cuenta con una capacidad total de procesamiento de 590.000 toneladas anuales, tiene 12 recintos fiscalizados, 2 almacenes de carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico. No obstante, algunos empresarios ya han mostrado su descontento y su incertidumbre sobre la suficiencia operativa del aeropuerto. Algunos, incluso, han denunciado que el despacho de mercancías se ha ralentizado por el aumento de operaciones y por la falta de agentes aduanales. Para Rodrigo Pérez Alonso, especialista en la industria de la aviación, las aerolíneas han mostrado su descontento por la poca planeación y el alto costo que el traslado ha supuesto. Para algunas empresas, por ejemplo, la mercancía que llega a la AIFA termina siendo transportada en camiones al aeropuerto Benito Juárez para poder ser despachada. Actualmente, el AIFA tiene un promedio de 41 operaciones al día, y muchos esperan que con el traslado aumenten y que poco a poco México recupere la categoría 1 en seguridad aérea que perdió hace tiempo. Por ahora, las aerolíneas están en la recta final para, sí o sí, adaptarse a la nueva realidad de la aviación mexicana. ¿Y tú, crees que el traslado ha sido un error o un acierto?